Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Más de un millón de personas invadirán el Área 51 para ver extraterrestres. La verdad. El Área 51 existe y es una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encuentra en el sur del estado de Nevada, a más de 100 kilómetros de Las Vegas. De acuerdo con la CIA, el nombre del lugar es el campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada y Groom Lake. Aunque el nombre de Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial, lo que hace ahí el gobierno de Estados Unidos es algo secreto, por lo que se ha generado muchas teorías de conspiración, que hablan sobre todo de extraterrestres y de ovnis. Sí, objetos voladores no identificados. Pero según algunas filtraciones, en el lugar se llevan sobre todo investigaciones con sistemas de armamento avanzado y también prueba de aviones experimentales, que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, dejándolo muy en claro. El gobierno estadounidense ha mantenido siempre bajo absoluto secretismo el Área 51. De hecho, este gobierno... Nunca había reconocido la existencia de esta base militar hasta el año 2013. Y esto fue porque la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban la existencia de esta base militar. Por esta razón, el gobierno estadounidense tuvo que admitir por fin la existencia del área 51 como una base militar. Pero eso sí, no proporcionó más información. El área 51 está protegida por estaciones de radar, sensores de movimiento bajo tierra y los curiosos son interceptados por helicópteros y guardias armados. Es así que nadie se puede infiltrar en la zona. Ahora bien, en las últimas horas, el Área 51 se ha vuelto noticia mundial. Pero ¿cuál es la razón? Bueno, todo comenzó cuando dos usuarios de la red social de Facebook decidieron crear el evento Asaltemos el Área 51 No Podrán Pararnos a Todos, el cual se daría lugar el 20 de septiembre de este año, y donde invitaban a la gente a unirse e intentar entrar al Área 51 para saber qué hay ahí. Pero lo que comenzó como una broma, empezó a sumar a más y más personas, ya que se hizo viral. Y es entonces que en este momento, más de un millón de personas han afirmado que asistirán a este evento. Sí, más de un millón de personas y los números siguen creciendo. En la invitación se asegura que si todos corren como Naruto, quien es un famoso personaje de animación japonesa, el cual es realmente veloz, se podrá mover más rápidamente que las balas que disparen los agentes que cuidan el lugar. Además, la invitación concluye con un firme mensaje, el cual dice: Vamos a ver a los alienígenas. Sí, realmente el plan es simple y es que consiste en que todos corran juntos a la mayor velocidad que puedan hasta entrar al área 51 ya que siendo tantas personas no podrán ser detenidos. Ahora bien, el evento se establece un punto de encuentro desde donde supuestamente se coordinarán todos para entrar. Sí Ahí afinarán detalles del plan. Obviamente ha sido tan viral que esto ha llegado al gobierno estadounidense, quien ha decidido pronunciarse al respecto. Y es que la portavoz de la Fuerza Aérea de ese país, Laura McAndrews, afirmó que las autoridades están al tanto de esta iniciativa y recordó que el área 51 es un campo de entrenamiento para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que ella desalentaba a quien Quiera que intente ingresar a esa zona, ya que ahí entrenan las fuerzas armadas. Además, ella aseguró que en cualquier caso, el ejército siempre estará listo para proteger a Estados Unidos y a sus activos. Laura no aclaró de qué forma se realizaría la defensa de la base militar. Sin embargo, queda muy claro la posición firme de los militares por no dejar entrar a nadie no autorizado. Esta declaración sonó tan seria que despertó la preocupación de los organizadores del evento, y es por eso que uno de ellos en Facebook, Jackson Barnes, dijo lo siguiente: y si total. Cual. Hola, gobierno de los Estados Unidos. Esto es una broma y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Simplemente pensé que sería gracioso y conseguiría algunos likes en internet. Sí, el chico aceptó que era una broma, pero que las cosas se salieron de control. Ahora bien, lo que podría ser preocupante es que muchas personas se hayan tomado la invitación en serio y tal vez intenten entrar al área 51. Y es que entre más gente vaya, tal vez uno que otro agarre valor y lo intente. Aunque queja algo muy en claro: durante todos estos años, muchas personas han querido infiltrar y todas han sido detenidas Y hasta donde se conoce En ningún caso ha habido violencia O se han perdido vidas Es por eso que esperemos Que el próximo 20 de septiembre La gente mejor no se mete en problemas Ahora bien Según expertos ¿Cuál es la verdad del Área 51? Bueno, para ellos El lugar no tiene que ver Con lo que la gente piense Y es que ahí simplemente Se llevan a cabo Trabajos de investigación militar Es así que en el lugar No hay platillos voladores Ni extraterrestres Sino simplemente artefactos militares Que son extremadamente secretos Lo que si nos ponemos a pensar eso sí, es realmente perturbador. Ahora bien, en las redes sociales, la convocatoria al evento se ha salido de control en los memes. Y es así que hay decenas de ellos, los cuales son realmente graciosos. Yo, en lo personal, sí creo que el 20 de septiembre, varios curiosos van a estar en el área 51. Pero dudo completamente que más de un millón de personas asistan al lugar e intenten entrar. Ahora bien, aunque el plan parezca sencillo, no lo es. Porque realmente el ejército de ese país sí está preparado y tiene armas muy poderosas para detener a la gente. Obviamente, está armas son realmente muy peligrosas. Es por eso que lo mejor es dejar esto como una simple broma. Ya para finalizar, ¿qué hay en el Área 51? Lo más seguro es que oficialmente tardaremos años en saberlo y tal vez nunca conoceremos toda la verdad. Ahora tú ya conoces por qué todo el mundo está hablando del Área 51. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gustan las cosas oscuras, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.